Antes de todo, pasen al perfil del creador, que es Fairy Tail Dragon Slayer, vayan a apoyarlo. Hola mis pequeños kitsunes, sean bienvenidos, quería darle las gracias a todos ustedes mis suscriptores ya que ya somos más de 6.900 y esto me alegra mucho, espero que yo pueda llegar a los 10.000 hasta el final del año, más una vez, muchísimas gracias chicos, y más una cosa, ya he pedido la permisión del creador de una fanfic que me gustó, entonces tal vez en la próxima semana ya subo la nueva fanfic, o tal vez no ya que no sé si él me va a dar el permiso XD, pero bien no tengo nada más que decir entonces, les pido que dejen su like en el vídeo para apoyarme y para que vea que a ustedes les gustan mi contenido, y les pido que se suscriban en el canal si a ustedes les gustan y activen la campanita para no perder mis vídeos. Bien dicho esto, disfrútenlo y empecemos, atención, esta fanfic no me pertenece, todos los derechos a sus creadores originales. Adiós. Capítulo 20. Naruto se rió con alegría en sus ojos cuando él y Kiba se separaron de los dos portadores de los fragmentos de Excalibur. Kurama estaba sorprendentemente silencioso en este momento, pero también sabía la verdadera causa de la actitud actual de Naruto. También fue la razón por la cual Naruto no pudo manejar el uso de Senjutsu en la batalla. Solo el tiempo diría si Naruto se recuperó de esto. ¿No se permite matar, supongo? Shinobia le preguntó a Rias, y la pelirroja asintió severamente. Si mataban a Naruto o Kiba, ella mataría a los que manejaban las espadas sagradas sin dudarlo, y luego comenzaría una guerra contra la iglesia ella misma. Vamos a comenzar el espectáculo. Naruto gritó de alegría brillando en sus ojos como estrellas en el cielo, pero las pupilas rajadas y los ojos amarillentos de color avellana hicieron esto realmente aterrador para aquellos que habían visto a Kuroka. Hermano, ¿qué te está pasando? Pensó con eco mientras vigilaba las hebras de su cabello. Siempre se había preguntado cómo Naruto tenía el cabello rubio, cuando Kuroka había contado que su madre tenía el pelo negro, y el padre tenía el cabello blanco. Sí, vamos. Shinobia dijo en voz baja mientras desenvolvía su Excalibur Destruction, y lo sostuvo con ambas manos y las rodillas dobladas. Listo para balancear su hoja grande y destruir la hoja de tijera de Naruto de un solo golpe. Después de todo, se suponía que su espada podía destruir cualquier cosa con un solo golpe. Kiba, no te metas en mi camino. Dijo Naruto con una mirada penetrante a Kiba, y los ojos del chico se abrieron cuando vio la sed de sangre. Sintió que si él interfería con la pelea de Naruto, literalmente se le arrancaría el alma de su cuerpo y se lo torturaría hasta que su mismo ser fuera borrado. Entendido. Dijo Kiba después de un momento de vacilación. ¿Cómo no podría? La persona a la que consideraba su mejor amigo estaba emitiendo suficiente lujuria de sangre que literalmente había un aura negra que rodeaba su cuerpo. Las dos muchachas cristianas se despojaron de sus pesadas capas y mostraron que vestían trajes oscuros y reveladores que dejaban visibles sus muslos y brazos. También llevaban guantes largos negros sin dedos y largas botas negras. Cada uno tenía una cruz de oro alrededor de su cuello. Quería probar a los sirvientes del Uemori. Dijo Shinobia, y su respuesta fue saltarse del camino de una burbuja roja del tamaño de una pelota de béisbol. Ella se alejó y regresó a su oponente para verlo mirándola con una sonrisa. No soy sirviente del Uemori, soy Naruto, y te mataré si te distraes. Dijo Naruto con la misma sonrisa espeluznante en su lugar. Incluso para Shinobia, que no lo conocía, podría decir que algo como esto debe ser algo fuera de lo normal para él. Apuntó su espada hacia ella, y los dos corrieron hacia adelante y balancearon sus espadas sincronizadas. Naruto bajó la velocidad para igualarla, y porque sus piernas todavía estaban debilitadas por el veneno de Kuroka. En el momento en que las espadas hicieron contacto con un cráter de 20 metros de ancho que tenía 5 metros de profundidad, apareció debajo de ellos cuando se lanzó una piedra al aire. Los ojos de Shinobia se abrieron cuando la hoja de Naruto no se dañó por completo. Eso debería ser imposible. ¿Qué? Mi Excalibur Destruction es la encarnación de la destrucción. No debería haber nada que no pueda romperse. Shinobia dijo con incredulidad en sus ojos, y Rias pareció sorprendida de que la espada de Naruto se hubiera enfrentado a un Excalibur sin romperse. Tienes un fragmento de una espada forjada por el dios bíblico, pero mi espada es irrompible. No importa cuán poderosa sea mi enemigo, mi espada nunca se romperá, incluso si muero, mi espada nunca se romperá. Dijo Naruto mientras movía su espada otra vez, y colisionó con su espada, pero esta vez la punta estaba a solo una pulgada de atravesar su cráneo.
El cráter a su alrededor se hizo más grande y más profundo, y Shinobi vio algo que deseó no haber visto. Su espada había saltado. Naruto sacó su mano, y en ella estaba una bola azul de remolinos de fuerza destructiva. Empujando su brazo hacia adelante, apenas lo bloqueó con su espada, pero afortunadamente cuando se expandió, permaneció ilesa cuando fue enviada de regreso del ataque. Movió su espada para poder ver otra vez, pero sus ojos se abrieron cuando una burbuja púrpura rodeó su cabeza, y luego sintió algo agarrar su cabello. ¿Qué? Preguntó Shinobi en estado de shock cuando vio que su propio cuerpo decapitado caía al suelo, pero extrañamente no se filtró sangre de su cuerpo. Moviendo sus ojos fue que Naruto la había agarrado por el pelo, y que su cabeza todavía estaba rodeada por una burbuja púrpura. Moviendo sus ojos hacia atrás, vio otra burbuja púrpura alrededor del cuello de su cuerpo. Burbuja de separación del cuerpo. Al rodear parte del cuerpo de mi oponente con una burbuja de teletransportación, puedo separar todo lo que está dentro de la burbuja de su cuerpo principal, sin dejar de mantenerlo conectado. Tristemente, a pesar de que esta técnica separa las partes del cuerpo, no se puede usar para matar, dijo Naruto mientras se ponía el pelo, pero se negaba a dejar la burbuja en la que estaba. Parecería que mientras tuvieran algo en la burbuja se negaría a explotar. Oyó un ruido de chasquido, y de repente su cara estaba en la tierra. Ella se levantó y vio que su cabeza estaba de vuelta sobre su cuerpo. En el momento en que se levantó, recibió un puñetazo en la cara y la arrojó al suelo. Querido señor, que duele. Shinobi dijo mientras ignoraba la hinchazón en su mejilla, y se apartó mientras Naruto pisoteaba el suelo en el que había estado. Naruto inclinó su cabeza hacia la izquierda mientras balanceaba su espada hacia él, esperando que ella fuera capaz de marcarlo lo suficientemente fuerte como para derrotarlo, pero sin matarlo. Haz lo mejor que Shinobi-chan. Dijo Naruto mientras balanceaba su espada hacia ella. Se movió para bloquearlo, pero cuando hizo contacto, su cuerpo se vio forzado a adentrarse en el cráter y una grieta apareció en su espada. No podía creer todavía. Una espada que no era santa estaba rompiendo su Excalibur Destruction, y lo peor de todo era que estaba siendo empuñada por un desván. Tienes que alejarte un poco. Shinobi piensa tranquilamente, a pesar de la situación en la que se encontró, ella se echó del cráter, pero todavía se vio obligada a bloquear el golpe de Naruto con el costado de su espada. Suspiró con alivio cuando la grieta no se hizo más grande, pero gruñó de dolor cuando Naruto golpeó su espada otra vez y la hizo golpearse con el otro lado de su espada. Ella giró todo su cuerpo para ganar impulso para su próximo golpe, y todo lo que Naruto tuvo que hacer para bloquearlo fue usar la empuñadura de su espada esta vez. Sin embargo, ahora otra grieta apareció en la punta de su espada. Se vio obligada a usar las protuberancias de la guardia tipo hacha para bloquear su próximo golpe, pero no solo le rompió la guardia sino que también la hizo retroceder. Ella sintió su mano agarrar el cuello de su atuendo, y antes de darse cuenta él se estrelló la frente en la nariz. Sus ojos se humedecieron automáticamente, y la sangre le corrió por la boca y la barbilla por la rotura evidente. Quería agarrarse la nariz con dolor, pero estaba distraída de ese dolor cuando sintió que él la miraba con inquietud. ¿Está dolorido? Shinobi se cuestionó a sí misma cuando vio a Naruto apretar los dientes, pero no podía aprovecharlo antes de que lo viera sonreír y balancear su espada otra vez. Ella se levantó para bloquear con una parte no descifrada de su espada, y una vez más otra palmada de la cuchilla ganó una nueva grieta. Este chico frente a ella era el adversario más poderoso al que se había enfrentado alguna vez, y le hacía arder la sangre. Se fue a la ofensiva cuando se agarró a su costado con un breve dolor, pero utilizó su espada una vez más y giró su espada para bloquear. No, no estaba bloqueando. En realidad estaba apuntando a su espada. Un estilo de espada muy raro que se centró en romper la espada de tu oponente y dejarlo sin un arma. Eso obligó a rendirse o intentar luchar sin un arma. Su estilo se deshizo del arma, y luego mató al oponente. ¡Qué divertido! Su espada se encontró, y la roca fue arrancada del suelo. Las chispas chocaron, y comenzaron a moverse hacia los árboles que los rodeaban sin darse cuenta. La emoción pura que no se podía colocar estaba en ambas caras, y cada enfrentamiento habían llevado sus cuerpos a unos centímetros el uno del otro. Los árboles comenzaron a caer a su alrededor, y fragmentos de roca debajo de ellos fueron arrojados desde la tierra y se enviaron volando a todos y cada uno de los enfrentamientos. Su espada ahora estaba empezando a astillarse en los bordes, pero afortunadamente su propia espada era más gruesa que una espada normal, así que aún estaba listo para ir, incluso después de estar cubierto de grietas.
Su arma no estaba hecha para cortar, fue hecha para la fuerza bruta primero, y cortando la segunda. Cuando se enfrentaron con las espadas, ambos pudieron sentir la emoción de los demás, y la sed de sangre de Naruto solo se vio reforzada por la emoción de Zenobia. Ahora podía darse cuenta de que Naruto estaba reteniendo el poder suficiente para que él estuviera solo encima de ella en el poder, pero a ella no le importaba. Ella quería que esta batalla continuara para siempre, sin tener que pensar. Solo balanceando su espada, y bloqueando la suya. Encerrado en un combate eterno con un oponente que no puede superar, sin embargo continuará luchando de todos modos. Querido señor en el cielo, te agradezco por haberme dado un rival tan prometedor hoy. Zenobia le agradeció a Dios cuando volvieron a chocar, y la fuerza de las ondas de choque de sus espadas les arrancó el pelo. Saca el Durandal. Pensó Naruto mientras sus marcas de bigote empezaban a ponerse más salvajes, como lo hacían en el pasado cuando usaba solo un poco del chakra de Kurama. Sus enfrentamientos continuaron creciendo en poder hasta que cada golpe destruyó todo menos de 6 metros de ellos en el momento de la huelga. Yo nunca quiero que termine. Zenobia pensó en éxtasis, y ella redirigió su espada suavemente cuando utilizó un movimiento de apuñalamiento. Un corte delgado apareció en el costado de su caja torácica, y un poco de sangre comenzó a manchar los bordes de su uniforme. Ella lo golpeó con su espada al lado, y por una impactante exhibición de sincronización y coordinación perfecta, Naruto usó 2 dedos para detener la hoja mayormente rota y dañada al colocarlos a cada lado de la hoja. Naruto usó un golpe en el codo y la golpeó en el hombro, pero redujo la mayor parte del impacto al saltar hacia atrás. Cuando se volvieron a unir, los dos golpearon al otro, pero el cuerpo más corto de Naruto le hizo más difícil atraparlo. Uppercut. Gritó Naruto mientras la golpeaba en la mandíbula, pero su golpe fue bloqueado por el costado de su espada. Las virutas de la espada cayeron sueltas de la espada y cayeron a partir de entonces, sin embargo, fueron ignoradas a favor de los dos que solo deseaban continuar esta lucha. Esta chica era mucho mejor en el juego de espadas que Kiba, y aunque Kuroka era fuerte, no era una espada china. Ella solo tenía buenos reflejos que hicieron que pareciera que era buena con una espada. Desconocido para cualquiera de ellos, sus movimientos los habían devuelto a la zona original donde habían comenzado a luchar. Irina estaba parada sobre la forma derrotada de Kiba sosteniendo una katana japonesa, mientras que su propio brazo izquierdo tenía una fina capa de hielo. Su ropa sufría quemaduras leves, pero Kiba solo tenía un solo corte en su cuerpo que estaba extrayendo energía del diablo. Imposible. Irina murmuró cuando vio el estado en que estaba Excalibur Destruction. Ahora casi cada parte de la cuchilla estaba cubierta de grietas, y los bordes estaban astillados hasta el punto de que la cuchilla parecía opaca. Kiba miró la hoja con una sonrisa por lo dañado que estaba. Iba a romperse pronto, y le encantaría presenciar eso con sus propios ojos. No esperaba menos de Mikin Sanda. Carlamine pensó mientras la mano automáticamente iba hacia su propia espada. Ella era la única persona que realmente entendía por qué la destrucción de Excalibur se estaba rompiendo. Cuando un humano golpeaba una pared de acero, se rompía en el puño. Eso fue porque cuando su puño chocó contra la pared, todo ese poder en su puño se volvió contra ellos. La espada de Naruto era irrompible, así que cuando la destrucción Excalibur golpeó, todo ese poder destructivo fue forzado hacia atrás en la hoja. La destrucción de Excalibur se estaba destruyendo a sí misma, pero tenía la sensación de que Naruto sería capaz de destruir la espada sin su espada. Naruto Gono tiene una espada irrompible, pero Zenobia-san tiene una espada que puede romper cualquier cosa. Esta es una batalla de defensa final vs. ofensiva final, y la batalla se decidirá por quién se rompa la espada primero. Isabela declaró mientras veía la batalla tener lugar con un ojo pasivo, pero se tocó la máscara en la cara. No estaba segura si el Naruto normal era un acto ahora, o si se había soltado su propia máscara. No es que a ella le importara, era su deber servir a Naruto de la forma que él creía conveniente. Hermano está cediendo a la lujuria. Pensó con eco mientras su cabello caía hacia atrás como las otras chicas cuando los dos se enfrentaron de nuevo. Koneko sintió que Peples la golpeaba desde el piso, los dos se rompieron con cada golpe de sus espadas. Ya no era más simplemente sed de sangre, o incluso lujuria de batalla, pero ahora aquellos que lo habían sentido antes sabían que ambas de las dos portadoras de espada ahora estaban exudando lujuria sexual. Parece que Zenobia estaba empezando a verse afectada por los sentimientos que Naruto estaba exudando. Eso y poderosos Youkai Feromones.
Después de todo, se los calificó como los terceros en la escala de ser demonios sexuales, llegando justo después de Sucubus e Incubus. Hubo un sonido fuerte y la mitad de Excalibur Destruction se hizo añicos en el siguiente enfrentamiento. Xenobia fue enviada volando hacia atrás por la reacción de la fuerza destructiva, destrozando su ropa en pedazos, y golpeándola en su espalda mientras sostenía el fragmento de Excalibur sobre ella en estado de shock. No era inutilizable, y tampoco se rompió después de la reparación, pero su espada había sido rota por un oponente que se había estado deteniendo y herido. Me olvidé, incluso si ella es la portadora de Durandal, ella todavía es humana, este es su límite. Pensó Naruto mientras sus ojos se desvanecían en azul, pero sus pupilas permanecieron hendiduras por unos pocos segundos antes de volver a la normalidad. Ya no estaba irradiando ningún tipo de lujuria, pero la decepción que sentía era palpable. Se divirtió, eso era seguro, pero honestamente había estado esperando una pelea mejor. ¿Lo rompiste? Xenobia dijo en estado de shock. La espada de su dios había sido quebrada, por un demonio. Incluso si él hubiera estado dominando la pelea, ella debería haber ganado. Ella estaba del lado de Dios, por lo que ningún demonio debería haber sido capaz de derrotarla. ¿Estaba Dios enojado con ella, o era esto una prueba de su fe? No, una prueba de su fe no habría roto una espada tan preciosa. Esto fue más profundo que eso. Buena pelea, si alguna vez necesitas consejos para ser un mejor espadachín, puedes venir a mí. No me importa enseñarte una cosa o dos. No puedo hacer que mis espadas rival sean débiles. Dijo Naruto mientras extendía una mano hacia ella. Era cierto, el Red Scissor Blade y el Durandal habían chocado en la historia varias veces. Una era la espada irrompible, y la otra era la espada que rompía todas las demás. Eran completamente opuestos, y las espadas mismas se consideraban espadas rivales. Xenobia miró su mano por un momento, antes de que la tomara y se sintió tirada hacia arriba para que ella fuera la única que escucharía lo que Naruto dijo a continuación. No quiero que el titular de la Durandal sea incapaz de enfrentarse a la profana espada roja. Naruto dijo mientras usaba uno de los otros nombres dados a la hoja roja de tijera. Xenobia se quedó sin aliento cuando comentó sobre el Durandal. Se suponía que era un secreto de la iglesia, y ahora alguien sabía que tenía una de las cuatro espadas sagradas. La misma espada utilizada por Roland para derrotar al ejército musulmán de 100.000 hombres. ¿Cómo sabe eso? Xenobia pensó antes de mirar su espada roja mientras se transformaba en su forma más pequeña de media tijera. Bueno, será mejor que me asegure de que el idiota esté todavía donde lo dejé. Nos vemos luego. Dijo Naruto mientras comenzaba a alejarse de la decepcionante batalla. Xenobia vendría a él para entrenar. Él podía verlo en sus ojos. La profunda sed de batalla y el deseo de demostrar su existencia en el mundo. Ella quería hacer grandes cosas, y Naruto no veía problemas en ayudarla a fortalecerse. Sería una pelea mejor cuando se hubiera vuelto lo suficientemente fuerte. Fin del capítulo. Un saludo para Uzumaki Dark.